Señor Luis Majul, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Vamos a hablar de todo. ¿Cómo le va Esteban Trebuc también? Gracias, Pablito. ¿Cómo buenas estamos? Buenas noches. Vamos a hablar del veto, de la economía. Pero hay información, muy buena información, de fuentes calificadas de la Fiscalía en el caso Violencia de Género y Fabiola Yáñez. La Fiscalía considera que después de los dos testimonios de hoy, los de la esteticista Florencia Aguirre y los del médico Alem, Alberto Fernández, estos dos testimonios, lo terminaron de hundir. Ese es el análisis, la concepción, la percepción del fiscal Ramiro González. Estaba tocado el barco y hoy lo hundieron, como la batalla naval, algo así. Ni más ni menos, Pablo. La percepción de Hernán Capiello, que además lo decía recién, hablando con los investigadores de la causa, tenemos hasta ahora, siendo un pronóstico conservador, un 60% probado. Digamos, un 60% probado es Alberto la golpeó con intención a Fabiola Yáñez. Pablo, en un caso análogo en Provincia de Buenos Aires, con el 10% de esta prueba, 308 del Código Procesal Penal, citado a indagatoria y probablemente pedido de detención inmediato. Con mucho menos de la abundante documentación y testimonio probatorio que hay. Bueno, después vamos a avanzar en eso, en lo que habla Esteban, porque una vez que tenga comprobado que efectivamente Alberto Fernández le pegó, Fabiola Yáñez puede pedir, estaría habilitada para pedir la detención de Alberto Fernández. Pero ¿qué pasó hoy en el medio de los testimonios? Otra vez, como había sucedido antes, la abogada de Alberto Fernández, Silvia Carreira, estuvo a los gritos para impedir y para hacer ruido en el medio de la testimonial de Florencia Aguirre, que fue una testimonial muy detallada y que hunde a Alberto Fernández. A los gritos estaba, ante la reacción del fiscal, que estaba cada vez con peor humor. A los testimonios hay que escucharlos. No se puede gritar como si estuviera en el medio de un debate, sí, en la Cámara de Diputados. Recordemos que fue una persona acercada por la querella, ¿no? Por Fabiola Yáñez, por eso la doctora Carreira supongo estaría tan nerviosa, ¿no? Bueno, y muy nerviosa tiene que estar por la situación de su defendido, de su cliente, digamos. Bueno, es que eso es lo que aparenta la estrategia de Alberto Fernández, ¿no? Ante una declaración de acusación aparece un testigo que desmiente casi o busca desmentir quirúrgicamente lo que aporta el testigo de la querella. A ver, me decía Capiello, lo cito a Capiello, que el fiscal está evaluando a ver si va a convocar como testigos a aquellos que presentó Alberto Fernández, que tiene el derecho, por supuesto, el derecho. Todavía no le dio ni bolilla. Bueno, es más, primero hay que aclarar, esos testigos A, B, C, son... no son válidos. No, no son. Porque testigos no declararon bajo juramento. Por eso. Lo hicieron ante un escribano y los debería presentar Alberto Fernández. Y la pregunta es, ¿por qué no los presenta? Bueno, el fiscal siente que lo están charlando, ¿no? Que Alberto Fernández, que la estrategia judicial de Alberto Fernández y esta doctora Carreira es casi como faltarle el respeto. Mira, intelectualmente. Por lo que tengo entendido, el fiscal se enojó cuando había dimes y directo con la cuestión del teléfono de Fabiola. Que estaba, que no estaba, claro, que lo aportaba, que no lo aportaba. ¿Lo quiere aportar, sí o no? Dio la orden que lo aporte, ¿sí? Y el exhorto. Acá, con esto está pasando un poco lo mismo. No, en realidad no son testigos, para ser testigos lo tiene que citar la justicia no citó ninguno de estos. Son cuatro papeles hasta donde sé, en perdón, un sobre. No tiene ningún interés, sí, de citarlo el fiscal, no, porque leyó una vez que abrieron los sobres lo que declararon esos testigos y considera que no tiene ninguna validez para la causa. No, por ahora están en el sobre como la terna de los Martín Fierro, nada más. Y evaluando, por eso, y evaluando, okay, con esta maniobra de que primero los hacía, exacto, declarar ante un escribano, los ponía en un sobre lacrado, le entregaban el sobre lacrado a la fiscalía, no, y salía por los medios quién era, qué hacía. Por eso digo, el fiscal siente que lo están charlando. Bueno, y el otro elemento al que hizo referencia Esteban y que hay que poner sobre la mesa, porque se está hablando y mucho de esto, es que una vez que declaren más personas que vieron los golpes y los ataques físicos de Alberto, ya les vamos a decir quiénes van a declarar en las próximas horas, el viernes, le adelantamos, el viernes, la hermana de Fabiola Yáñez,
Tamara Yáñez aterriza, llega a Buenos Aires y probablemente el mismo viernes declare ante la Fiscalía. Muy importante. Pero si Tamara Yáñez y la mamá de Fabiola Yáñez, Miriam Verdugo de Yáñez, testimonian que ellas vieron cómo Alberto Fernández la empujó y le pegó, les voy a recordar solamente algo que me repiten una y otra vez. Alberto Fernández la habría empujado cuando Fabiola estaba de 8 meses al piso y se había interpuesto la madre de Fabiola preguntándole, ¿qué querés? ¿La querés matar? Bueno, si todo esto sucediese, Fabiola Yáñez podría pedir, los abogados, la abogada de Fabiola Yáñez, Mariana Gallegos, podría pedir la prisión de Alberto Fernández. Nosotros estuvimos hablando con fuentes cercanas a Fabiola Yáñez. ¿Está en el ánimo de Fabiola Yáñez pedir la prisión? No. Ponele que no, pero es... no sé. Bueno, yo es, no a ver, estoy tan seguro. Es muy cambiante. Yo estamos no hablando de una víctima de violencia de género, es muy cambiante. De todas maneras, perdón, dale. No, la primera, esto es oficial, ¿eh? El doctor D'Alessandro, cuando yo le pregunté si usted quiere Fabiola que esté detenido, dijo no. No quiere Fabiola Yáñez que Alberto Fernández esté detenido. Eso. Esto fue la semana pasada. ¿Puede haber cambiado? Sí. Más allá de que la pida o no la pida. Ese es el punto. Claro. Es procesalmente, claro. ¿Cabe o no cabe? Exacto. Tenés dos elementos muy, muy claros y determinados. Si el fiscal entiende que hay que detenerlo, lo van a detener. Si tiene capacidad para interferir y perjudicar la investigación. Exacto. O si tiene riesgo de fuga. Son los dos elementos, digamos, de la jurisprudencia más, más seguida y más acatada hoy en tribunales. Sí, le recuerdo a la audiencia que esto es un caso de violencia de género en Comodoro Py. Sí, que puede, es inédito. En ese punto sí, es un caso inédito. Claro, porque muchos dicen, che, avanza mucho más rápido. No es que ya se cerró, pero avanza mucho más rápido que cualquier causa de corrupción. Efectivamente. Obvio, claro. Y el fiscal Ramiro González tiene la voluntad de que se avance muy, muy rápido. Vamos a la otra gran pregunta que se está haciendo todo el mundo después de... Les vamos a mostrar dentro de un rato textuales de las declaraciones de hoy que todavía no se dieron, ¿eh? Textuales, tanto del médico Alem como de... la esteticista Aguirre. De Florencia Aguirre, que desde acá estuvimos conversando con ella. Está, bueno, muy conmocionada por lo que pasó. Ella es diabética y no estaba en condiciones físicas de conversar con nosotros, pero confiamos en que mañana, en las próximas horas, sí, los pueda hacer. Que vaya a saber uno por dónde entraba Olivos, porque no quedó registrada ninguna visita. Bueno. Ella misma lo dijo. Es una cosa. Bueno. Ella misma dijo que entró Olivos, que no estaban sus registros, por lo menos en dos ocasiones. Bueno, y Daniel Rodríguez, ¿qué pregunta hay que hacerse sobre Daniel Rodríguez? El ex intendente de la Quinta de Olivos. Sí, muy raro todo. Metido también en el escándalo de los seguros. El que más le debe casi obvio, todo a Alberto obvio, Fernández. Bueno, le debe la casa donde vive, le debe el cargo que tuvo, le debe, digamos... Más que Martínez Sosa. Fabiola más, Yáñez... Más que Martínez Sosa. Fabiola Yáñez le mostró el moretón a María Cantero. El doctor Alem vio el moretón en el ojo de Fabiola Yáñez. Saavedra también. El doctor Saavedra también vio el moretón en el ojo de Fabiola Yáñez. Daniel Aguirre. Rodríguez. Y la esteticista. Aguirre dijo, y ahora vamos a ver, porque hay una parte de la declaración que... Usaba también lentes oscuros de Rodríguez, tal vez por eso no se dio cuenta. ¿Fue el único que no la vio? Tuvo más de 4 días, de mínima, ¿no? Entre el 26 y el 30 está acreditado que ya tenía el ojo morado. Sí. Sí. De mínima, ¿eh? Y además también puede punto... no haber visto el moretón. Es raro que no lo haya 2021. Visto, porque además aportó un montón de supuestos detalles de quienes circulaban. De hecho, los nombres de los testigos entre comillas, que aparecen en las declaraciones ante escribano, aparecen primero muchos de ellos en la declaración de Daniel Rodríguez. O sea, Rodríguez es funcional a la estrategia de escribanía de Alberto Fernández. Gracias. Trabaja en tándem con la abogada de Fernández, está claro. Sí, el punto es que, cuidado, que está en el límite frente a los otros testimonios del falso testimonio. Bueno, en el límite, en el límite. La fiscalía ve con mucho... Se pregunta esto, che, ¿cómo fue el único? En un juicio oral y público, cuidado, porque yo he visto muchos juicios orales y públicos donde estos testimonios así, en el filo de la cornisa, pueden terminar con
o investigaciones y pedidos de investigación por falto de testimonio. Saavedra ingresa al chalet presidencial de Olivos y ve en una suerte de desayuno a media mañana, según lo que describe, ¿sí?, a los dos sonrientes, Alberto Fernández y a Fabiola. Uh-huh. Los dos le dicen, bueno, fue un accidente, estaban sonriendo, en torno jocoso. Estas palabras más, palabras menos, son las que usan. Saavedra, ¿no? Esto es lo que Saavedra. Dice. Saavedra. En un momento dice, no recuerdo si entró Rodríguez. Uh-huh. Siento Rodríguez, si es que entró, no vio. Yo sé que después lo vas a tratar, pero a mí, de lo que recabé, vi, escuché, leí, la clave de Florencia Aguirre es que, y lo que la diferencia de los dos médicos, es que los dos médicos se tragaron el sapo, ponele, se compraron la versión, ponele. Bueno. Y la esteticista dijo, yo no le creí. Bueno. ¿No? Que eso agrava valorativamente la situación de los médicos. Claro. Bueno, porque los médicos tienen obligación, por lo que ya dijimos. Y la esteticista no. La esteticista no. No, no es médica tampoco. Bueno, sí. Tampoco. Acuérdense tampoco que Saavedra lo fue a ver apenas fue denunciado Alberto, ¿eh? Sí, exacto. Cuidado con esto. El fin de semana él se descompuso, se descompensó. Sí, sí. Cuidado con esto, que puede haber una estrategia conjunta. Pero antes de ver los textuales, hay un textual de Florencia Aguirre que es demoledor para Alberto. Pero antes de ver, ¿qué van a declarar? ¿Qué se supone que van a declarar la mamá y la hermana de Fabiola? ¿Saben qué van a declarar? Palabra más, palabra menos. Que ellos fueron testigos, ambas, del maltrato físico y psicológico. Y van a precisar los momentos y las escenas en las que ellas fueron testigos. Alguien puede decir, bueno, son parientes directos. Sí. Es la mamá y la hermana de Fabiola. Puede ser objeto, ¿no? Seguramente no sé, la defensa. Yo no sé cómo funciona pero, la verdad. Pero ahí está la construcción de lo verosímil. Pero exacto. Es la construcción de lo verosímil, que no es exactamente la verdad, pero sí lo que se le parece muy cerquita. Y ahí están los otros elementos. Si en las descripciones de tiempo y lugar, exacto, en donde habría ocurrido esos maltratos, totalmente eso, coinciden con testigos, con terceros. A los documentos, malas fotos. El testimonio podrá ser rebatido por proximidad, parentesco, pero objetivamente pudieron haber ocurrido. Y otro dato, ¿estamos seguros de que no haya más prueba documental? ¿De que así como en el celular de Cantero había fotos de los golpes de Fabiola, no haya material en el celular de la hermana de Tamara o de su madre? Lo lógico es, si vos tenés una prueba de que evidencie violencia física, si se la pasás a la secretaria del violento, primero se la pasaste a tu madre, se la pasaste a tu hermana. Y además presenciaron situaciones que algunos dicen que quedaron registradas. Y en el teléfono de Fabiola también. Y claro que sí. Básicamente, hablando de teléfono, el esteticista aportó otro dato también que genera más el morbo que la sustancia del expediente en sí. Sí, que Fabiola le contó que efectivamente vio el teléfono de Francisco, claro, imágenes de su papá con señoritas. Pero empezamos a poner los textuales de Florencia Aguirre, que para mí es, después de lo de María Cantero, me parece que es uno de los testimonios más importantes de la causa. Vamos. Los puntos clave de la declaración de Aguirre, encomillado y textual. El último día que estuve en La Quinta, que es el 25 de noviembre del 2023, fui a verla. Le pregunté cómo estaba. Ella se estaba haciendo unos chequeos, estaba angustiada, yendo a un psiquiatra. Seguimos repasando. Estaba preparando la mudanza. En un momento le suena el teléfono y era Alberto que la llamaba. Veo que estaban discutiendo y ella le dice, cuando te calmes me llamás. Y le corta. A los 5 minutos, mientras tenía una máscara facial, porque es la esteticista, por supuesto, la estaba atendiendo, se empieza a tomar un mate frente a mí, mirando de espalda la puerta de la habitación del chalet de huéspedes. Escucho que se abre la puerta bruscamente. Yo me giré rápido, vi al doctor Alberto Fernández, le dije, buen día, doctor. Me miró y preguntó dónde estaba Francisco. Y ella le respondió que estaba almorzando. Se retiró y cerró la puerta. Bueno, acá hay un elemento muy importante, porque Florencia Aguirre efectivamente da cuenta de la tensión que había en la pareja. Sí. Y cuenta varias cosas que le contó Fabiola Yáñez. A ver, si uno no tiene manera de probar con un documento la violencia física y la violencia psicológica, la verosimilitud de la narrativa, que fue la primera que tuvo Fabiola Yáñez con su primera declaración, es lo que va a terminar sopesando el fiscal, primero para imputarlo,
después para procesarlo y eventualmente para pedir su detención. Luis, debe ser uno de los primeros casos de violencia de género. Todo el mundo sabe que es un delito que lamentablemente se sustancia en la intimidad y generalmente alejado de terceras personas. Debe ser uno de los primeros casos de violencia de género en el cual hay tanto testigo que no tienen que ver con la familia y el círculo cerrado. Que el esteticista, que el intendente, que el médico de no sé dónde. No, de verdad, no debe haber muchos antecedentes de casos de violencia de género con tanto material probatorio como este. Y en coincidencia. Foto, WhatsApp, testimonio de un montón de gente. Por eso una cosa importante que dice Aguirre es que ella confirma que Alberto le echaba la culpa de haber perdido la elección de medio término. Exacto. Y que como castigo, castigo es la palabra que usa Aguirre, no le hablaba. Exacto. Hacía el vacío como castigo, que es una forma de violencia psicológica evidente. Cita a Fabiola Yáñez diciendo... ¿te parece que una persona no te hable, que mi pareja no me hable? Y además agrega, Florencia Aguirre, que Fabiola Yáñez efectivamente vivía como una esclava, que no la dejaban salir, que solamente podía salir, esto te digo a esta altura del siglo, te da medio, que solamente podía salir por razones protocolares. Si le tocaba, si la primera dama le servía la comunicación oficial del gobierno, para salir, podía salir. Si no, tenía que estar encerrada. Che, no es joda esto. De acuerdo al relato, ella fue madre por un montón de circunstancias, ¿no? De Alberto Fernández, pero trataron de hacerlo coincidir por términos electorales también. Si pero además, volvemos a la dimensión política. Eso. El kirchnerismo que habló siempre de las violencias, ¿no? Y se llenó la boca con... si hubieran sido consecuentes entre lo que pregonaban, decían, y después lo que su referente político hacía, hubiera sido una gran contribución, o ha sido una gran contribución. Las violencias, que no es solamente la física, las violencias, la asimetría de poder. Si la primera dama o la mujer de Alberto Fernández estaba en una situación de sentirse presa en Olivos, estaba maltratada, visiblemente maltratada, no solamente por su marido, sino por todo el entorno. Claro. ¿Cómo se valora eso en un juicio por violencia física y psicológica? Es que las violencias están todas. Por eso, la todas, física, todas, la todas. Psicológica, la emocional, el hostigamiento digital posterior, la violencia económica y la violencia reproductiva. Yo creo que, no falta ninguna. Yo creo que el fiscal... Digamos, la fiscalía debe estar teniendo entre sus manos un caso de violencia prototípico. Si se llega profesionalmente y bien, y no me cabe la menor duda que seguro lo van a hacer o lo pueden hacer los fiscales, esto puede marcar una jurisprudencia muy importante para los casos de todas las violencias. Yo sé que vos tenés un material para presentarnos que tiene que ver con Fabiola y algo que está... es uno de los ejes de la causa, Pablo, pero déjame que le pregunte a María Eugenia Talerico, que obviamente trabajó en la UIF y es abogada. Este no es un caso cualquiera, ¿no? Por el estrépito político que tiene, porque es un caso de violencia de género, porque los casos de violencia de género tienen un protocolo, entiendo que más rápido que las causas de corrupción, ¿no? Bueno, no es un caso cualquiera porque nada menos que involucra a un expresidente de la Nación, que es Alberto Fernández, en el medio de un escándalo de corrupción también enorme, ¿no? Con lo cual, y obviamente, al estar en el fuero federal probablemente tenga una celeridad distinta que los otros casos que van a la justicia común, donde también hay muchísimos casos de esta naturaleza. Pero bueno, esencialmente la figura de un expresidente, ¿no? ¿Y vos crees que esto se debería resolver rápido? ¿Se puede resolver rápido? ¿Podría resolver rápido? Algunos dicen que antes de fin de año, Alberto Fernández puede estar imputado, procesado... Citado a declarar seguro, mucho antes. Y vos me habías dicho, y probablemente con pedido de detención, ¿no? Yo el pedido de detención no lo tengo claro, pero citado a declarar, yo calculo que de acá muy poco tiempo. La indagatoria parecería estar muy cerca, todo el cuadro probatorio. Aparte, no necesitamos plena prueba. Acá necesitamos indicios suficientes, y con lo cual, para citarlo a declarar, después la detención es otro tema, ¿no? Porque obviamente ella vive fuera del país. La verdad que si estuviera en la Argentina, por ahí hay algún riesgo que hay que evitar, y eso sí podría ser la detención. Si no, parecería que por ahora eso estamos lejos, ¿no? ¿Qué le decía Fabiola a Saavedra, no? El 29 de junio del 2021. Que coincide con la propia declaración de Saavedra cuando ellos se comunican a través de audios de WhatsApp para concretar la visita.
corrobora la versión que daba Saavedra. Ella no está contando, no está acusando de nada, pero yo quiero que le presten atención porque hay dos elementos. El de la agenda, bueno, ¿cuándo vas a venir? Yo tengo libre. Y la última parte, cuando vos no estabas, Luis, la semana pasada, contábamos por información que nos llegaba de España a la Arisa y a la producción, Fabiola decía, ¿por qué no hablaba? ¿Por qué Fabiola, junto con Alberto, sostenían que había sido un accidente? Porque en el medio estaba el proceso de reproducción asistida, de concreción del embarazo. Saavedra declaró que ella tenía que ir a hacerle firmar los papeles del consentimiento informado. Presten atención, la voz de Fabiola Yáñez en la comunicación con el médico Federico Saavedra. Muy importante. Sí, mañana no tengo un día tan complicado, así que tipo, no sé, a 10 de la mañana o a la hora que a ustedes les parezca, no tengo problema. Creo que no tengo problema. Sí, porque tenía una videoconferencia a las 9, pero me parece que lo tengo solucionado. Así que bueno, no sé, avísame. ¿Dale? Bueno, también si vienen temprano sería bueno, porque ahí pueden hablar con Alberto lo que me dijiste el otro día. Lo del papel, no sé qué cosa, el consentimiento, esas cosas. No sé qué, está como... La última parte... Sí. No hablaban entre ellos, ¿sabes? Sí, no. Claro, eso es muy, muy importante. Bueno, ayer mostramos todo el proceso en la clínica de fertilidad. Todo muy raro, ¿no, Camila? Descriptivo del contexto, digamos. Me parece que es un tono y un audio que ayuda a comprender entender el contexto. Sí, y cómo se llevaban. Y una persona, un hilo de voz muy... esparcido, ¿no? Atenuado, sí, ¿no? Sí, como con angustia, con... No quiero usar la palabra sedada, porque no sé, pero ¿no? Muy lenta en el decir, ¿no? El contexto, ¿no? Es importante. No, y todo el tratamiento, en realidad, a lo que se está refiriendo, por supuesto, son los consentimientos informados para el tratamiento de fertilización in vitro. Es, en definitiva, lo principal por lo que se reunían. Y cuando nosotros ayer mostrábamos, Luis, las fichas a las que habíamos accedido de este tratamiento, parecía algo realmente muy raro, parece una ficha muy esporádica, no tiene ninguna firma de ningún médico, las fechas están de manera aleatoria, anotadas, sin inscripciones específicas, parece como si hubiese sido hecho al voleo y ayer. Sin sellos tampoco, ¿no? Y sin sellos. Tal cual, sin sellos, no hay ni siquiera una inscripción que remita a de qué clínica o de qué, parece, eso podría haberlo hecho yo. Digamos, sin ningún tipo de sello de médica, podría haber yo escrito esas cosas en un papelito y enviado a la fiscalía. A ese nivel de precariedad nos estamos refiriendo cuando hablamos de esas inscripciones, digamos, de ese tratamiento de fertilidad, lo que por ahora ha visto el fiscal, ¿no? ¿Qué nuevos documentos nos vas a mostrar a propósito de esto, Camila? Bueno, justamente, Luis, una tercera ficha. De las tres que le enviaron al fiscal, a ver. Dos justamente las mostramos ayer, mostramos cuáles eran las fechas a las que hacía referencia este tratamiento aparentemente precario, por podríamos decir, mostrábamos esto, Yáñez Fabiola, bueno, su documento, su fecha de nacimiento, su teléfono, la parte donde dice médicos, en donde no aparece nada, y las fechas, ¿no? ¿Por qué son importantes las fechas y por qué nos interesa este tratamiento, Luis? Bueno, porque en definitiva se está intentando determinar qué nivel de conocimiento tenía Alberto Fernández sobre lo que estaba ocurriendo en definitiva, su planificación familiar, ¿no? Bueno, 21... Este es un segundo documento nuevo. Bueno, este es el que mostrábamos ayer, que mostrábamos las inscripciones de julio, 21 de julio, 24 de julio, 27, y después salta agosto, el primero y el 4. Y acá vamos a una nueva ficha, Luis. Porque tiene fechas concomitantes a las fechas en las que Fabiola Yáñez denuncia hechos de violencia. 19 de agosto, esto sería unos días, apenas una semana después del último hecho de violencia que ella denuncia, que es el 12 de agosto, 21 de agosto y 6 de septiembre. En estas fechas, Fabiola, según los documentos oficiales de la Unidad Médica Presidencial, ya estaba embarazada. Y de vuelta, vos fíjate... Aunque yo podría sacar todas las cosas rojas que pusimos para tapar los datos clínicos, se las podría sacar porque igualmente parecen jeroglíficos. O sea, es absolutamente ilegible, mucho más allá de la letra típica mala de un médico, digamos. Pero igual esto es una precariedad, parece la clínica del doctor Cureta, esto. Sí. De verdad. No tiene ni siquiera un orden gráfico. Vos vas a un club en el interior de la provincia de Buenos Aires y te querés hacer socio y ni siquiera te dan una de estas fichas.
De verdad, che. Voy a hacer uso de la cancha de pádel. Ni siquiera tengo una ficha de esta naturaleza. Ni siquiera pone el nombre completo de Fabiola. Pero claro, esto claro, es de otro no es tiempo. No, Fabiola Andrea Yáñez. Claro. Ni siquiera está su nombre completo en la ficha. Ese nivel. Yo no te digo, lo de la clínica es gravísimo. ¿Qué médico la atendió? Parece charboleo. ¿Quién pagó el tratamiento? Parece hecha ayer, perdón. Sí, totalmente. Claro, exacto. Todas buenas preguntas. Vamos a ir a la última de lo que pasa con esta causa y después nos vamos a meter con otro tema. Prepárense, ¿eh? Dale, Marina. Sí.